Bueno, antes de comenzar con el video, como siempre, suscribirse al canal de Son Gohan 22, tocar esta campanita de mierda que nunca la voy a entender, poner en todas, para que te lleguen todas las notificaciones del canal y puedas disfrutar la última etapa de Son Gohan 22. Ahora sí, comencemos con el video. Hola mis amigos de YouTube, hoy les vengo con un nuevo video para el canal. Y el tema de hoy es Dragon Ball Infinio. Temporada 9, capítulo 53. Nueva esencia Saiyajin descubierta. Bueno, luego del secuestro de Nicor, Rala va a su casa, contándole todo a la madre de Nicor, que grita. ¿Qué un extraño secuestro a Nicor? ¿Qué me estás diciendo, Rala? De pronto, Mau dice. ¿Cómo rayos secuestraron a Nicor? Es demasiado fuerte, a lo que Rala dice. Ese tipo imponía mucho poder, aunque, nunca sentí un ki en él, es muy extraño, a lo que Gani, la hermana mayor de Mau, y Nicor, dice. Espero que Nicor esté bien, a lo que el sobrino, llamado Henry, dice. Rayos, mi tío se ha ganado tantos enemigos, espero no lo maten, a lo que Pari dice. Tranquilo nieto, Nicor no se dejará matar tan fácil, tranquilizándolo. Bueno, mientras tanto, Nicor, frente a Gantz, le dice. Muy bien, veré de qué estás hecho Gantz, comenzaremos con el entrenamiento, y de pronto, Isky pregunta. Oye niño, ¿estarás con esas ropas rotas, en el planeta del dios de la destrucción? A lo que Nicor, riendo dice. Es que, me secuestraron de pronto, estaba entrenando con ropas viejas, a lo que Gantz dice. Por lo que entiendo, estabas yendo a estudiar, bastante desalineado a la universidad. A lo que Nicor dice. Vaya, si me han investigado bien, no, es que no me tocaba estudiar hoy, solo pasaba a saludar, dejándolos confundidos. Y es que, de pronto, le cambia las ropas a Nicor, teniendo un estilo de dioses, a lo que dice. Vaya, qué ropas tan elegantes, me siento una deidad, a lo que Gantz dice. Espero que seas igual de fuerte, que tus ropas de dioses, haciéndolo reír. Nicor dice. Bueno, ahora que estoy bien vestido, jejejeje, comencemos con el entrenamiento, primeramente, veré de que eres capaz en un combate, y rápidamente, lo ataca. La pelea es brutal, y Gantz, le da una paliza a Nicor, sorprendiéndolo. Gantz, de pronto dice. ¿Eres así de débil Nicor? Me aburriré muy rápido, a lo que Nicor, de pronto grita. La verdad es que no quiero ofender al dios de la destrucción. ¡Ja! Este es el modo Super Saiyajin. Llegando al Super Saiyajin, a lo que Gantz dice. Vaya, así que, eso es un Super Saiyajin, y lo ataca. La pelea es rápida, pero, Gantz, le da otra paliza, sorprendiendo a Nicor. Gantz, enojado le dice. Nicor, con ese poder no podrás hacer nada, muéstrame tu máximo poder, ¿qué estás esperando? A lo que Nicor le dice. Vaya, sí que eres fuerte, así que, deberé ir con todo, y furioso grita. ¡Este es el más poderoso! ¡Es el Super Saiyajin Fase 3! Llegando al brutal Super Saiyajin Fase 3, y dice. La verdad, no utilizo muy seguido la Fase 3, por el desgaste de energía, pero, poco a poco, voy entrenándolo para eliminar ese efecto secundario. Gantz, de pronto dice. Vaya, te ves muy imponente con esas transformaciones, espero que, logres hacerme algo de daño, o me aburriré nuevamente, y lo ataca. La pelea es intensa, y aunque Nicor logre resistir los ataques de Gantz, todavía no puede hacerle frente al dios de la destrucción. Gantz, de pronto dice. Muy bien, esto no va por buen camino, a lo que Nicor dice. ¿No por buen camino? ¿A qué te refieres Gantz? A lo que le responde. Actualmente, tu poder es muy bajo, comparado con el mío, eso hará que no conozcas mis límites, a lo que Nicor dice. No creo que estés tan lejos, ni siquiera comencé a pelear en serio, a lo que Gantz, seriamente grita. Logrando la transformación del Super Saiyajin, sorprendiendo a Nicor, que pregunta. ¿Tan rápido la has logrado? Increíble, si tuviera que catalogarte, no lo sabría, pero, tengo la oportunidad de nombrar una esencia, para mí, serías catalogado como Saiyajin Destructor.
sorprendiendo a Gantz, a lo que responde. Vaya, me halagas, pero Nicor, soy un dios, y para conocer mis límites, deberé pelear contigo en tu estado más poderoso, así que, Isky, llévalo a la dimensión del tiempo, y entrénalo, lo quiero con el ki divino para mañana, sorprendiéndolo. Isky, junto a Nicor, de pronto, se teletransportan a la dimensión del tiempo, a lo que Nicor dice. Vaya, es igual que la habitación del tiempo, seguramente, pertenece a la misma dimensión, a lo que Isky dice. Entonces, sabrás que un año, pasa en un día, es perfecto, ya estás acostumbrado a esta gravedad, avanzaremos rápidamente, a lo que Nicor dice. Entonces, ¿ki divino? A lo que Isky dice. Sí, obviamente, la única manera de enfrentar a un dios, es logrando controlar, el ki de los dioses, y acercarte un poco a su poder, veo mucho potencial en ti, y aunque me dio celos, que entrenaras a Gantz, me dio curiosidad de entrenarte a ti, y ver hasta dónde podrías llegar, sorprendiéndolo. Nicor pregunta. Entonces, ¿cómo logro el ki de los dioses? A lo que Isky responde. Bueno, es muy difícil que un mortal logre el ki divino, pero el potencial de los Saiyajins es tan alto que podrían ser capaces de lograrlo, y una manera sencilla es que tu cuerpo reaccione solo al sentir el ki divino, es difícil, pero fácil al mismo tiempo, confundiendo a Nicor. Isky le dice a Nicor que cierre los ojos, y de pronto recibe un golpe de Isky, sorprendiéndolo, a lo que le dice. Rayos Isky, ese golpe me dolió, ¿estás satisfecho por golpearme? A lo que le responde. Usa todos tus sentidos, no intentes sentir mi energía, no podrás, debes sentir mi presencia, a lo que Nicor, de pronto, cierra los ojos. A lo que Isky, cuando está por atacarlo, de pronto. Nicor, lo esquiva rápidamente, sorprendiéndolo, Isky, intenta golpearlo nuevamente, pero, Nicor, lo esquiva otra vez, estando en una calma muy profunda, a lo que Isky, ve lo que ha logrado en poco tiempo, le dice que expulse su poder, y de pronto grita. Mostrando el Super Saiyajin fase Dios, a lo que Isky dice. Muy bien Nicor, aunque, hay un problema, sigues con los ojos cerrados, y con la calma profunda, realmente, no has logrado la fase Dios, tu cuerpo lo activo, así que, de pronto. A máxima velocidad, Isky, le da un gran golpe, despertándolo, haciendo que vuelva a su estado base. Nicor dice. Ese golpe fue muy duro Isky, oye, no recuerdo nada de lo que pasó, logré el objetivo. A lo que Isky dice. Tenemos mucho que hacer, lograste la fase Dios, pero, lo has logrado dormido, debes activar la fase Dios, estando consciente, y calmado, la verdad, es muy complejo, pero, es posible, a lo que Nicor dice. Suena demasiado complejo, pero, debo dejar que mi cuerpo se relaje, actúe solo por todos mis sentidos, activar la fase Dios, y estar consciente de todo eso, lo tengo, haciendo reír a Isky. Pero acá, se acaba el capítulo 53, así que, bueno amigos, espero que les haya gustado el vídeo, like y suscribirse si les gustó, y no se olviden de comentar el vídeo que les pareció. Bueno, me despido. Chao. XD.